un límite cuando tiende a 1 de la raíz cúbica de x menos 1 dividido por x menos 1. Si nosotros reemplazamos el valor 1 nuevamente, para este problema, la raíz cúbica de 1 es 1, menos 1 me da 0, y 1 menos 1 también me da 0. Por lo tanto, nuevamente tenemos una forma indeterminada, 0 partido por 0. Vamos a tener que multiplicar por el conjugado del numerador para poder sacar a este límite de la determinación. Pero primero tenemos que explicar que cuando tenemos la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de y, su conjugado va a tener la forma raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de xy más raíz cúbica de y cuadrado. Y por supuesto que como es el conjugado, todo partido por el mismo valor. 3 raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de xy más raíz cúbica de y cuadrado. Ese va a ser el conjugado para esa raíz cúbica. Por lo tanto, vamos a multiplicar por ese conjugado y vamos a decir que es el límite cuando es distinto a 1 de raíz cúbica de x menos 1 dividido por x menos 1 multiplicado por toda esta expresión. O sea, me va a quedar raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x por 1 que sería x más la raíz cúbica de 1 al cuadrado, pero la raíz cúbica de 1 al cuadrado es 1. Y eso lo vamos a dividir por lo mismo, raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x más la raíz cúbica de 1 al cuadrado. Ahí tenemos el conjugado para esa raíz cúbica. Si nosotros multiplicamos estos dos elementos del numerador, tanto s como s, lo que vamos a obtener finalmente va a ser límite cuando x tiende a 1, me va a dar arriba x menos 1 dividido por x menos 1 factor de raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Lo que hace este factor al multiplicar por este, elimina las raíces. Esta raíz la eleva al cubo y me da x. Y esta raíz de 1 al cubo, porque esto es 1 al cubo que es 1, también la eleva al cubo para que me dé, en este caso, 1. Como los x es diferente de 1, estos factores se pueden eliminar. Me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de 1 dividido por la raíz de 3 cuadrado más la raíz cúbica de x por 1 que es x más la raíz de 1 cubo que es 1. Finalmente, como ya tenemos el límite que no está determinado, podemos evaluar 1 dividido por raíz cúbica de 1 al cuadrado que es 1 más la raíz cúbica de 1 1 más 1, y eso me daría como límite igual a 3. Puedo responder de que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x menos 1 partido por x menos 1 es igual a 3.